todos, mi nombre es Damaris Medina y estamos aquí otra vez con otro video con el Centro de Crisis de aquí de Odessa. El video de ahora va a ser un poquito diferente, al igual que el de la semana pasada. El video de ahora se va a tratar sobre el consentimiento entre personas y consentimiento en general. Aquí tenemos con nosotros a Christy y le vamos a preguntar unas preguntas y ella nos las va a contestar y vamos a tener una conversación sobre qué es el consentimiento, para qué lo necesitas y todo eso. So voy a dejar que Christy se presente y les diga más o menos qué es lo que ella hace. Hola, buenos días. Me llamo Christy Escobedo. Trabajo en el Centro de Crisis. Soy una trabajadora social. Y lo que yo hago ahí en el Centro de Crisis, yo trabajo más con los casos legales. Trabajo más con clientes que necesitan como ayuda con casos, pues, ¿cómo se dice? Divorcio, custodia de los niños, también orden de protecciones también. So yo ayudo con eso y les doy apoyo también. Trabajo bien duro en sus casos también para tener toda la evidencia, mantener todos los testigos y todo eso. So yo ayudo bien cerquitos con el abogado de nosotros para preparar de los casos de esos. Gracias, Christy. So, lo que vamos a hacer ahora es vamos a empezar con unas preguntas y vamos a empezar con la pregunta de ¿cómo definirías el consentimiento tú? Y a mí, yo digo que es un acuerdo con dos personas y no solo es de las relaciones sexuales, como puede ser con las personas en generalmente, así en público también, es cuando alguien te da un abrazo y tú no querías, eso es como un ejemplo porque antes debes de preguntar, ¿te puede dar un abrazo? Porque tú no sabes el pasado, lo que ellos han tenido con, a lo mejor cuando alguien te toca o algo así, es respeto también a otra persona y también en las maneras de relaciones sexuales es no puedes hacer una cosa que otra persona no quiere hacer tampoco. So es como necesitan estar de acuerdo, necesitan decir que sí y también ya que está pasando las relaciones en cualquier momento, minuto, alguien puede decir no. So, no nada más está diciendo que sí para todo, pero si alguien cambia su mente, pues también es, necesitamos a enfocarnos de eso, que todos se pueden cambiar la mente en cualquier minuto, pero es un acuerdo. Yo pienso que es un acuerdo nada más para respeto y también para estar a gusto en el presente de otros. Sí, y yo creo lo mismo, yo creo que el consentimiento es un acuerdo entre dos personas de que sí está bien de que me des un abrazo, sí está bien de que me des un beso. Y algo que a veces no pensamos es el consentimiento entre familias, ¿verdad? Llegas a la casa de tu tía, a la casa de tu abuela y hola, ¿cómo estás? Abrazos y besos, ¿verdad? Y la verdad, pues no hay consentimiento ahí, aunque tú sí les quieras dar un beso, que no se los quieras dar, te sientes forzado de hacerlo porque son tu familia. ¿Verdad? Su consentimiento, digo que también es muy importante de tenerlo entre familia y decir, ¿sabes qué? No me gusta que me des un abrazo, no me gusta que me des un beso, mejor así acá de lejecitos. Saludarnos y hacer todo eso. Y como dijo Christy, en relaciones íntimas, sexuales, si empiezas a tener relaciones con alguien y a mediados dices, ¿sabes qué? No quiero hacer esto, está bien decir que no, está bien decir, no me siento a gusto haciendo esto y prefiero mejor parar. Y está bien decir eso, ¿verdad? Sí. No, sí, también, pues eso, pues creciendo de niña, pues así en el en mi familia también, todo son latinos y pues yo vivo acá en Estados Unidos y cuando yo visitaba a mis abuelos, mis tíos y todo, era abrazo y beso en el cheeks, o pues dije, pues, y eso no es como... No estaba acostumbrada yo de eso. Y cuando la primera vez, tenía como 5 años, cuando me así, dije, pues, ¿qué es esto? Yo no entiendo. Y luego ya de eso, nada más entendí que eso es normal.
Y luego, pero dije, nadie me pidió para permiso. Y dije, pues, ¿por qué no? Y eso ya voy a cambiar yo, si cuando yo tengo hijos también, yo les voy a decir, si él quiere darte o si ella quiere darte un abrazo, él te lo va a dar. No es como si se está poniendo, o se está portando bien feo, nada de eso, pero te quiere saludar, así te puede dar un wave, así, pero no sé, ya entendiendo lo que hacemos nosotros y la educación que nosotros tenemos, ya es como, tienen derechos, también los niños. Uh-huh. Sí, tienen derecho a decir, ¿verdad?, que está bien y que no está bien. Vamos a seguir con la siguiente pregunta, que es, ¿qué es lo que desea que nuestra comunidad entienda sobre el consentimiento? ¿Qué es lo que tú deseas que nuestra comunidad entienda sobre el consentimiento? No más. Lo que yo deseo es que entiendan lo que la palabra es. Como muchos no entienden qué significa esta palabra o qué necesito ser o qué necesito tener para una persona serlo. Está más entendiendo la palabra, pues solo te va a enseñar todo. So, es cuando entiendes ¿cómo se dice? Definition. La definición. Ajá, de la palabra. Eso es cuando, eso te da todos los repuestos para todos. So, nunca vas a tener como, no, nunca vas a estar confundido de que si eso está bien. Pero lo que yo deseo es que la comunidad de nosotros entiende lo que está pasando y lo que ha pasado aquí también. Porque tenemos un problema y es hablando, no estamos hablando de estos problemas y tampoco es educación. Los padres, los amigos, tíos, no están educando a los niños, por los menores. Y eso es lo que ellos están pensando. Y luego cuando ellos piensan que es normal, pues ahí vamos a tener los problemas. So, lo que yo deseo más es para dar más educación para los jóvenes. Porque también en los 3 años que yo he trabajado con un centro de crisis, ya un cambio ya ha pasado. Y eso me da mucho como ánimo, porque eso es una cosa por qué yo me quería trabajar ahí, es porque tenemos muchas personas que tienen pasión para terminar ese problema. Y luego, pues, si ya tenemos, nosotros sí tenemos progreso así, pero es más que no nada más nosotros que entendemos ese problema, es que la comunidad entiende esto y hacemos algo juntos para terminarlo. Sí, y si la comunidad sabe qué es el consentimiento, ¿para qué lo necesitas? Yo digo que también nos ayuda a que hay que preguntar por el consentimiento todo el tiempo, ¿verdad? Hay que preguntar, ¿está bien si hay, todo, como te dije, si te doy un abrazo y todo? Entonces, es muy importante que la comunidad también sepa de qué es el consentimiento para poder ayudar más a la gente en que, para qué lo necesitas y qué es lo que es. So, tenemos tiempo para una pregunta, para otra pregunta, la última pregunta que sería... Cuando estás con un cliente, ¿qué crees que es confuso para ellos cuando hablas del consentimiento? ¿Cuál es la pregunta? Cuando estás con un cliente, ¿qué crees que es confuso para ellos cuando hablas del consentimiento? Ah, sí, soy yo. Ese problema sí se parece mucho a veces cuando hablo con mis clientes. Y... pues más cuando están casados o también cuando están en una relación que más de como 5 años, 3 años. Ellos piensan, ay, pues porque estamos juntos, él tiene todo el derecho para hacerlo o ella tiene todo el derecho para hacerlo. Y eso es cuando yo me meto en pues de mi educación y training, pues es como a educarlos, mira, no le hace si están juntos, no le hace si están casados. Ese problema pasa y se parece en los compromisos de matrimonio y todo eso, pero esos, ellos están confundidos que eso está bien. Y luego cuando me dicen, dije, pues no está bien. Así les explico que ellos tienen derecho, no le hace si cuántos años tienen juntos, cuánto
tiempo han tenido saliendo, todo eso, pero ellos sí tienen muchas preguntas y también necesitan mucho, ¿cómo se dice? Pues apoyo así para entender que eso no es bien para ellos, pero sí eso es un problema también que yo les ayudo para entender que mira, eso no le hace si están juntos, si son divorciados, no, casados, que una persona, si usted dices que no quieres, tú no eres propiedad de otra persona. Y eso es una cosa que se confundan ellos de eso porque dicen, ay, pues yo nada más ahí estoy. Y no, usted es una persona, usted tiene, usted valora y todo eso. So es una cosa que sí, muchos sí tienen, sí se confunden mucho. Sí, y yo opino lo mismo porque dicen, ah, yo he estado con esa persona por 5 años, no tengo que preguntarle para un abrazo, o sea, claro que no, pero sí, o sea, de todos modos tenemos que preguntar porque es muy importante, ¿qué si la persona esa no quiere que le des un abrazo, que le des un beso? So, estar casados o estar en una relación no quiere decir, como dijo Christy, que es propiedad de esa persona y que ella puede hacer lo que esa persona quiera contigo. Al contrario, tú tienes derecho de decir, sí, sí quiero hacer esto contigo o no quiero hacer esto contigo. Pero eso es todo lo que tenemos por hoy. Muchísimas gracias, Christy, por responder a esas preguntas y estar aquí con nosotros ahora. Si tienen preguntas, pregúntenos en los comentarios y la semana que entra les respondemos a esas preguntas. Muchísimas gracias a todos y nos vemos a la próxima. Bye. Bye.